Fuera de Contexto es presentado por Bolomey Repuestos Automotrices. Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Contexto a través de la pantalla de Fox Sports 3. Soy Jonathan Núñez y en este momento le traemos toda la información de categoría 4x4 extremo que es presentado por Royal Seguros, Soluciones Reales y DK420 Competición. Y nos vamos directamente a la tercera fecha de categoría 4x4 extremo en el circuito de Villeta, donde se celebró una nueva fecha increíble a puro barro, con unas máquinas impresionantes como la que vemos aquí, atracando con todo el barro, mucha potencia, control en este difícil trazado que ha realizado la organización de Categura en manos de su presidente José Chericuri, y en un circuito donde pudieron disfrutar más de 3.000 espectadores esta competencia de 4x4. Lluvias intensas que azotaron la ciudad fue pieza fundamental para que el piso sea de forma espectacular para este tipo de eventos de 4x4. Mucha adrenalina y off-road. Cubiertas especiales para este tipo de trazados en sus diferentes categorías: T1, T2, T3, T4 y T4L. Máquinas con diferente motorización, motores totalmente preparados, con mucha cilindrada, mano de obra paraguaya en esta tercera fecha de Villeta de categoría 4x4 extremo. Ahí vemos las imágenes espectaculares que nos acerca a nuestro colega Víctor Silva, como siempre al firme en este tipo de competencias que recorren gran parte de Paraguay, donde ustedes pueden apreciar la dificultad, la adrenalina, sobre todo la gran cantidad de gente que se acerca a todos los eventos de 4x4 extremo organizados por el Club Categura. Rápidamente nos vamos a la nota del equipo Camello, uno de los grandes animadores de este evento. La verdad que muy reñida, mucho barro, mucha lluvia, y estuvimos estudiando con mi copiloto el suelo para ver estrategias en dos aguadas que son complicadísimas, y estuvimos pasando súper bien, espectacular el día. La camioneta, esto es lo que lo armamos con amor siempre, y por suerte no está fallando, espectacular está la camioneta. Bueno, desde la primera vuelta, nosotros vamos a la categoría T3 y primera vuelta estuvimos primero en la categoría, y la segunda vuelta también primera, todo primero, por suerte. Y otro de los grandes participantes y animadores de este evento es uno de los legendarios ganadores que tiene esta competencia. Hablamos de Volker Huber, gran pasional y también un gran piloto que compite en categoría 4x4 extremo. Siempre con la Nissan Patrol, que ya hace años estamos corriendo con esa. Le hicimos una pequeña mejora, pero siempre la misma máquina. El clima estuvo un poco nublado, tiene unas cuantas lluvias, pero por suerte es el clima que a nosotros nos gusta. Tenemos el barro y la camioneta también se comportó bien. Cuando hicimos el recorrido encontramos un terreno que era bastante virgen, era muy, muy seco. Pensamos que de repente era muy light, pero con el correr de las vueltas
se volvió bastante difícil y al final la última vuelta ya, bueno, la última vuelta de AVE fue bastante pesada. Ahí vemos imágenes del dron donde se puede ver toda la adrenalina y la destreza que tienen los competidores. Y para que ustedes puedan ver un poco más a lo que son sometidas estas máquinas, les mostramos esta INCAR y lo dejamos con el sonido de los motores. Aquí otra INCAR con otra perspectiva, sumergido adentro del barro, mucha dificultad, realmente una carrera muy divertida. Vamos también con una nota al equipo Bombero Racing. Estamos en representación del team Bombero Racing. Estamos con una Montero, Mitsubishi Montero, el año 89, con una cilindrada de 2500 centímetros cúbicos. ¡Aguante fuera de contexto! Y mientras repasamos los ganadores de esta tercera fecha del circuito de Villeta, en la categoría T1, Amado La Rosa fue el hombre de la victoria, seguido de Francisco Saracho, mientras que el tercer escalón del podio fue para José Antolín. En la categoría T2, la victoria fue para Gustavo Ríos, seguido de Simón Santander. Y la tercera ubicación del podio fue para Juancho Gómez. Pasando a la categoría T3, gran victoria de Carlos Rojas del equipo Camello, seguido de Pedro Sanabria, mientras que el tercer escalón del podio fue para Omar Espinosa. Dentro de la categoría T4N, la victoria fue para Manuel Peláez y la segunda ubicación adjudicada por Darío Espínola. En la categoría T4L, una nueva victoria para Volker Huber, mientras que la segunda ubicación fue para Jorge Romero y cerrando la tercera ubicación, Hugo Montiel. En la general, Volker Huber se queda con la competencia, mientras que la segunda ubicación fue para Jorge Romero. Y cerrando el tercer escalón del podio de esta general de la tercera fecha de categoría 4x4 extremo fue para Jorge Romero. Rápidamente pasamos a la cuarta fecha de categoría 4x4 extremo, una competencia que fue realizada en el circuito Ita de Paraguay. Y para hablar más de ello, conversamos con el presidente de categoría 4x4 extremo, hablamos del señor José Cherricuri. Acá vos estás viendo que hay muchas criaturas con su papá, con su mamá. La familia de los Rod viene a divertirse en familia. No ve gente que la está tomando en este momento, que eso nos pone muy contentos. Hay que trabajar mucho en la seguridad. Hoy es un domingo diferente donde comemos el asado y compartimos el barro que nos gusta. Con un mejor clima se llevó a cabo esta cuarta fecha en el circuito Ita, donde ahí vemos un salto increíble, mucha potencia y destreza de los pilotos para seleccionar el mejor lugar para pasar sin perder tracción, utilizando absolutamente todo el potencial y la tecnología que tienen que implementar para poder llevar adelante todas estas situaciones adversas a las que son sometidos estos vehículos, con un gran circuito y un gran marco de público, con todo, sin aflojar, dando un show espectacular para que toda la gente se divierta. Otro de los grandes animadores es Carlos Escobar, lo cual hicimos una nota para que nos comente un poco más acerca de esta disciplina. Buenas tardes, yo soy Carlos Escobar y estoy corriendo la categoría TT2.
con el Suzuki Vitara. Y nos fue bien la primera etapa con algunos problemitas así de soldadura, de frente, pero todo solucionable gracias a los amigos. Y salimos segundo por la primera vuelta y la segunda vuelta vamos a montar con todo, así es que Dios nos acompaña con todo a montar. Y este deporte es para toda la familia, puedes venir con tus hijos, con tu marido, con tus novios, compartir un asadito, no sé, es súper lindo. Mi nombre es Gustavo Villalba, soy representante de Ciudad del Este del Club Pionero 4x4. Vengo prácticamente arrastrando la camioneta de 300 kilómetros para darle esta satisfacción al club de tenernos también de esa parte del país. Vinimos para marcar nuestra presencia, marcarle el show correspondiente al público también, y en eso estamos. Repasamos las posiciones. En la categoría T1, la victoria fue para Héctor Martínez y Gustavo Paniagua con Nissan Patrol, seguido de Yamilo Sartorio y Manuel Ponce. Y el tercer lugar fue para Germán Montiel y Nelson Velázquez, ambos con Mitsubishi Montero. Dentro de la categoría T2, la victoria fue para Gustavo Ríos y Carlucho King con Suzuki Sidekick, mientras que la segunda posición fue para Carlos Escobar y Edgar Santa Cruz con Suzuki Vitara, mientras que la tercera ubicación fue adjudicada por Simón Santander y Richard Otazo con Chevrolet Tracker. Dentro de la categoría T3, las Mitsubishi Montero fueron las que lograron las mejores posiciones en manos de Carlos Rojas y Alejandro Fleitas, seguidos de Iti Cáceres y Alexis Cáceres. Y la tercera ubicación fue para Edgar Barrios y Soledad Gómez. Pasando ya a la categoría T4L, victoria de Miller Otazo y Adriana Zacarías con Mercedes ML320, seguido de Hugo Montiel y Cristian Galeano con Nissan Patrol, mientras que Volker Huber y Diego Osorio se adjudicaron la tercera ubicación de esta categoría, también utilizando su Nissan Patrol. Ya pasando a la categoría T4N, gran victoria de Manuel Peláez y Roberto Zárate con Jeep Willys, seguido de Gustavo Medina y Víctor Arriola con Nissan Patrol. Y la tercera ubicación fue para Darío Espínola y Luis Espínola con Jeep Willys. De esta manera vamos cerrando esta tercera y cuarta fecha de categoría 4x4 extremo. Y aprovechamos a invitarte a la quinta fecha en el circuito de Carapeguá, el domingo 21 de julio a partir de las 10 de la mañana. Quedan todos invitados a participar o asistir para disfrutar de esta hermosa competencia. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta se viene el Rally Cross Country de Paraguay, desafío Cazapa, en Fuera de Contexto por la pantalla de Fox Sports 3. Ya venimos. Continuamos en este segundo bloque de Fuera de Contexto a través de la pantalla de Fox Sports 3, y en esta oportunidad es momento de continuar en Paraguay, pero nos vamos directamente a Cazapa con la segunda fecha del Rally Cross Country Guaraní. Ahí vemos a Nelson Sanabria, gran piloto dacariano paraguayo, en la largada simbólica promocional. Un buen número de participantes y también mucho público acompañando el deporte motor, deporte de suma importancia en Paraguay. Como siempre decimos, a nivel pasión, el deporte motor está a la par del fútbol en este país. Una competencia que comenzó el viernes de noche con la largada simbólica promocional. Esta es la segunda fecha luego de lo que fue el desafío Guaraní.
donde se recorrió a lo largo del sexto departamento durante 3 intensos días de actividad. Hola a todos, nosotros somos del Centro Casa Peñol Volante. Aquí estamos frente al Templo San Pablo en la largada simbólica del campeonato, en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Cross Country. Mi nombre es Hugo Olmedo, soy el presidente del Centro Casa Peñol Volantes. Mi nombre es Luis Santa Cruz, estoy como vicepresidente del Centro Casa Peñol Volantes, un centro conformado y que nació hace 4 años. Hoy lo integramos más de 60 integrantes, compañeros amantes del deporte motor. Acá en la ciudad de Casapá también se acoplaron amigos del departamento de distritos como San Juan de Pomuceno, la ciudad de Yutil, 3 de mayo. Y para nosotros un orgullo más recibir al Campeonato Nacional de Cross Country, esta vez en el desafío Casapá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gianmarco Felipe de Asunción. Estamos acá en el desafío Casapá, segunda fecha del campeonato. Venimos bastante bien, bastante preparados para el campeonato. Vamos a ver cómo nos va en esta fecha. La primera fecha no fue muy bien, por suerte. Y mucho entrenamiento, más de 1000 kilómetros hechos ya encima de la moto, preparados para este gran desafío. El Vivac estuvo ubicado en el Polideportivo Municipal Icuá de dicha ciudad. Luego se realizó el prólogo clasificatorio en un circuito callejero y luego más tarde en la noche la largada ceremonial. La largada ceremonial fue frente a la gobernación departamental en la Plaza de los Héroes, donde mucha gente pudo disfrutar de las máquinas prontos para comenzar las etapas y luego culminaría la competencia en el Polideportivo Municipal. 2 etapas con un recorrido de 275 y 213 kilómetros respectivamente, recorriendo los caminos del sexto departamento entre sábado y domingo. Al final de la competencia, sobre las 13 horas, el Palacete de la Gobernación fue el lugar de premiación de los ganadores de la competencia. El desafío Casapá ha sido declarado de interés departamental por la Gobernación de Casapá, de interés municipal por la misma municipalidad y de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo. Es además fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo y la Federación Paraguaya de Motociclismo. Dentro de la categoría Grupo N, la victoria fue para Israel Renteria con Chevrolet Blazer, seguido de Patricio Van Nivel con Nissan Patrol, y en tercer lugar fue para Juan Montiel con Mitsubishi Triton. Dentro de la categoría moto, Gianmarco Felipo se hizo de la misma con una KTM 450 Factory, seguido de Rodolfo Pérez, y la tercera ubicación para el uruguayo de piloto Honda, Walter Marrero. En la clasificación de moto senior, Roger Cariaga fue el ganador con KTM 450 Factory, seguido de Carlos Sarca con Yamaha 450. En la categoría Quad, Juan Pereira fue el único sobreviviente con Can-Am Renegade. Mi nombre es Marcelo Fretes, corremos a bordo de una GWM Wingless 5 con un motor 3000. Y este fin de semana, empezando desde el prólogo, tuvimos una linda carrera, largamos segundo, que era parte de la estrategia. La primera etapa de la carrera empecé siendo bastante rápida, nos encontrábamos en una muy buena posición, ya teníamos algunas huellas en el camino. Eso nos permitió entrar con más confianza, bien posicionado en cada una de las referencias. Lastimosamente pecamos de algunos problemitas mecánicos al promediar la etapa, eso nos retrasó un poquito. Pero por suerte pudimos terminar sin ningún problema. Por suerte se nos dio el resultado que vinimos a buscar. Estamos más que contentos, más que agradecidos con todo el equipo. Así que vamos a buscar la tercera fecha, otra victoria. Y ojalá ya podamos acercarnos al campeonato, que es lo que estamos buscando. Mientras que en la categoría UTV, Mateo Arrellaga y Alejandro Castro con Can-Am Maverick se hicieron de la categoría, seguido de Oscar Santos y Mirna Pereira, también con Can-Am Maverick. Y la tercera ubicación fue para Juan Plate y Félix Angulo.
Pasando a la categoría T1 NAFTA, Blas Apag con Juan José Sánchez con Toyota Hilux lograron una nueva victoria, seguido de Max Henke y Fernando González con Toyota Hilux. Y la tercera ubicación fue para Thomas Wills y Eduardo Arcondo con Toyota Tacoma. Bueno, mi nombre es Max Henke, corremos con Fer González en la Toyota Proto del equipo de K420. Realmente es un privilegio participar como debutante en un equipo tan prestigioso, un equipo de acariano, y sobre todo tener este resultado que tuvimos, un segundo puesto en la categoría, y muy contentos, muy felices. Desde el inicio tuvimos todo el apoyo, el respaldo del equipo, tanto en el prólogo como en la primera etapa. Fue muy buena la primera etapa, tuvimos muchos inconvenientes. En realidad rompimos diferencial, palier, pero llegamos, y en esa misma noche todo el equipo de mecánicos, estamos inmensamente agradecidos, nos pusieron a punto una camioneta 0 horas para poder lograr esta tercera etapa sin ningún inconveniente. Estamos muy contentos, muy felices, y esperamos el próximo desafío ir de mano del equipo de K420. Redondeando la categoría T1 Diesel, gran victoria de Marcelo Fretes y Rodrigo Carrillo con la Wingle, seguido de Felipe Peña y Walter Martínez con Tata Zenón. Y la tercera ubicación fue para la piloto Andrea Lafarja y Eugenio Arrieta con Toyota Hilux. De esta manera hemos llegado al final de este programa especial dedicado al 4x4 de Cateura y también al Rally Cross Country de Paraguay. Nuestro próximo programa, Rally de Piñas, Ecuador. Así que no se lo pueden perder, una aventura increíble que se la vamos a llevar a todos ustedes a través de la pantalla de Fox Sports 3. No se olviden seguirnos en las redes sociales, Fuera de Contexto en Facebook, donde nos pueden escribir, mandar mensajes y estar en contacto con nuestra información. Como decimos siempre, hay muchas formas de vivir la vida, pero yo elijo estar siempre fuera de contexto. Nos vemos la semana que viene, como siempre, por la pantalla de Fox Sports 3. Muchas gracias. ¡Chau! Yo soy Sever Vargas y tengo 10 años. Y él es mi amigo Jetty, tiene 12 años. Y somos fanáticos del 4x4. Aguante el Team Lorenzo y fuera de contexto. Mi amigo Jonathan, de Valletey, a nivel de Yu Paraguay. ¿Eso qué significa? Te esperamos siempre, mi amigo, y sos hermoso, un hermoso amigo. Fuerza, siempre te esperamos. De Bahío Inter.